Muy buenas a todos y bienvenidos a la 44ª parte de Pokémon Dead Rising. Y bueno, ya hacía bastante que no jugaba, así que lo único que me acuerdo es que vencimos al Pikachu de rojo, a Son Goku también, ultra dopados los dos. Y que estamos ya delante de la calle de Victoria y quiero suponer que no cura el equipo, así que vamos a ver cómo lo tenemos. Evidentemente no lo curamos. Así que si nos dejan, vamos a ello. A ver, hiperpociones. Y vamos a ver qué tan difícil es la calle de Victoria, ¿no? Porque si ha sido difícil la... Vale, creo que sí, ya está. Si ha sido difícil la... ¿Cómo se llama? La liga... Ay, la liga. No sé, es que llevo una empanada hoy. Si ha sido difícil la... Pandora Box, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Decía, si ha sido difícil, pues todo lo que hemos hecho, gimnasios y todo eso, entrenadores ahí tope de petados, imagínate la Liga de Victoria y luego imagínate la Liga. Por eso tengo que ir que... Está Deoxys aquí, ¿eh? Dice continúe. Pues vale. ¿Qué pasa? ¿Aquí me parece algún legendario o Arquivus o algo? ¿Otra vez esto? ¿Otra vez esto? ¿Que me encontraré Arceus? No me jodas. ¿Sí o qué? Vamos a ir para adelante. Tú... Bueno, mientras no me salgan salvajes, que me tocan muchas pelotas. Esto supongo que debe ser lo mismo, debe ser el triangulito por ahí tocando las narices. Ahí está, no voy ni siquiera a hablar con él esta vez. Vamos a ir para adelante. Pero no sé cómo va a ser esto. A ver. Más caja de Pandora. Y más veces que tiramos para adelante. Vamos a pasar ya de la. De, es que. Si no me dice nada así. Es decir. No me dice nada del otro mundo, entonces. No vale la pena. Esto es lo final. Maze Dungeon. Ay, ay, tengo miedo. ¿Qué es esto? No, esto es lo que hay de Victoria de verdad, ¿no ya? Sí. Vale, por repelente. No, vamos a ver qué tipo de Pokémon salen primero y luego miraremos los repelentes. Vale. Ep. ¿Qué hay que hacer? No está el agujero para poner el... Prueba salvaje. No está el agujero para poner la piedra. De hecho, tampoco se puede ir por ahí. Crocodile. Vamos a ver repelentes, sí o sí. Vale, pues se puede ir por ahí. Vale, es una calle Victoria algo randomizada, pero. Pero igual que la otra, ¿no? Por así decirlo, es un poco rara, pero con la misma mecánica. A ver, ¿dónde tengo los repelentes aquí? ¿Dónde están? ¿En serio? Max Repel 20, vale. Hostia, salen niveles. Pues que da igual que me los ponga con quien sea. Me van a seguir apareciendo todos los Pokémon porque no los gano en nivel a ninguno. Ep, esto me suena de algo. ¿Esta no es la del primer gimnasio? ¿La del segundo? ¡Está en todos los putos líderes aquí! ¡No puede ser! ¡Dios! ¡Sí! Están todos los putos líderes aquí. Madre mía, drenadoras. Buah, no, es que no puedo. Están aquí todos los líderes de gimnasio. Dios, encima llueve, claro. Me aumentan los ataques de tipo agua del rival. Voy a sufrir mucho en esta victoria y en este capítulo. Vamos a tope, vamos. Hidrobomba, que me quita la mitad de la vida un hidrobomba, eh. Vamos a acabar rápido con Politoed, que me toca mucho las narices. Mierda, se va a curar. No, vamos a hacer esto directamente. A ver, uno, dos. Y ahora voy a hacerle esto. Por si se golpea. Perfecto. Y ahora poder atacar yo con Spark. Vale, Politoed muerto. Vale, bien. 78 para Aeroman. Están todos los líderes aquí. Voy a flipar mucho. Swampert, no puede tocarlo. Y el único que puede tocarlo es Breloom y tampoco está vivo. Nivel 94, madre mía, como tengo puñuelo, rayuelo, lo que sea. Hidrobomba, con la lluvia creo que. No, no sé si me matará. Swampert no tiene mucho ataque especial, que digamos.
Debería poderlo resistir. De hecho, debería. Ahí está. Pero el terremoto debería matarlo. No. Pero bueno, también lo dejo tocado. El problema es que ahora se va a curar en principio. Dios. Puto Swampert. Voy a revivir al. Al Breloom. Es muy necesario aquí el Breloom. Hacerlo me agotar, curarme algo. Ha fallado el dron, es más rápido, ¿eh? Es decir, me gana en velocidad el. El Breloom. Fuerza bruta. El Swampert, perdón. Madre mía. Lantern, vale, pues. Para Lantern tendría que tener terremoto, no lo tengo porque está muerto. Sí que voy a sacar. A ver, ¿qué hemos sacado? Politoed, Swampert, Lantern y queda uno. Que será 6 Mitot. Voy a revivir al. A este. Esto es una cara de victoria de verdad, joder. Madre mía, la de apuros que me están poniendo, ¿eh? Encima no va a morir el... ¡Flipa! Vaya pedazo de calle victoria, ¿no? Morir encima del Lantern de un terremoto. Y lo voy a tener que meter yo con un ultrapuño, pero... ¡Joder! Sí, es mito, evidentemente. Me tenía que venir. Y me ganaron velocidad por nado rápido. Pero te acabo de decir que si no lo visteis en el primer gimnasio... Vale, perfecto. Esto me viene de coña. El primer gimnasio, en vez de un polito, tenía un poliwhirl, pero también con nado rápido. Es decir, una habilidad que no puede tener. Lo cual hacía que el 6 Mitut, por ejemplo, se me violara como quisiera, ¿vale? Me ganaba de vencer a todos los Pokémon y me los destruía de... de ataques fuertes. Hidrobomba. No me hagas mucho daño. Joder. Suerte que te he dicho que no me hagas mucho daño, cabrón. Paralízate. No, no. No. Linterna no puedo tocarlo. Ahí tiene... No. No tiene Water Absorb, así que voy a tirarle un... No, es que me va a matar, me va a matar, me va a matar esta cosa. Revivir. Ataúd. Paralizado, toca de los huevos. Y surf. Vale, pues sí que lo mataba de un golpe. Dios mío. Voy a flipar mucho en esta victoria, ¿eh? Vamos a por el de tipo agua. Necesitamos únicamente el de tipo fuego, que con Garchomp en principio lidiamos. En principio con Garchomp ya lidiamos a todo el tipo agua. Así que únicamente voy a curar a Garchomp. Y luego está la linterna por si no... Por si las moscas. Terapia nivel 90. Lo debo que es de tipo fuego. No sé si he dicho que era de tipo agua antes, pero es de tipo fuego. Voy a intentar evitarla. Porque quiero coger eso, esos otros objetos primero. Es que me dejan. Cojo esto rápido. Uno creo que es un. Uno es un cromo raro, evidentemente, y el otro creo que era una vitamina, creo. Ah, no, garra dragón. Garra dragón que en este juego no sirve para absolutamente nada con Garchomp, pero bueno. Por eso le he puesto pulso dragón, que es lo mismo, pero con más potencia. A ver, tengo Garchomp de leche, ¿no? Vale, pues este es de tipo fuego, ¿vale? Es la primera líder. Contra esto en principio debería ir bastante bien con. Nivel 92 Ninetales, con Garchomp, digo. Hacemos una extra espada para asegurar. Creo que vale la pena, ya que Ninetales, aparte de llamarada, está al sol, eso sí, pero aparte de llamarada no nos puede hacer nada más. A ver qué duele esa llamarada. Vale. Pues en principio vamos a curarnos ahora, con más poción. Nasty Plot, vale, no. Tranquilo, que en llamarada tampoco me matas. Va a acertar, eso sí, pero me va a doler. ¿Me va a quemar además? Claro que sí. No he visto el Pokémon que sacaba. Y eso ya nos hace complicar las cosas un poco más, ¿eh? Porque ahora el terremoto no sé si lo matará. Dark Pulse. Quemadura. Ataco de primero, ¿vale? Y le queda Hitmore, ¿vale? Sí, solo tenía tres Pokémon en la ley. Tenía un Hundur, tenía un Hitmore Shiny, por cierto. Lo tenía antes también. Y tenía al Bulbix para poner el sol. Ahora en principio, efectivamente, lo gano en velocidad. Y el Hitmore... Pues no sé si caerá, porque estoy quemado, pero... El golpe bueno, bastante bueno, se lo llevará. Lo voy a matar efectivamente, pues está a más 2. Y si tengo la duda, el fuego fatuo, a ver si me lo podéis contestar vosotros, porque yo no lo sé. El fuego fatuo, bueno, directamente la quemadura. ¿Cuánto resta de niveles? Es decir, no sé si me explico. Yo estando a más 2, con fuego fatuo que estaría a más 1, porque es la mitad, o quito 2 niveles. Si estás a más 6, estás a más 3, o cómo va, es que no lo sé, no lo sé. Por eso os pido ayuda.
Revivir no creo que nos falten. Y el siguiente líder era tipo psíquico, si no mal recuerdo. Creo que era de tipo psíquico. Así voy a curarme mi Pokémon estrella porque lo necesito muchísimo. Mierda. A ver, Nugget, Clearing Stack, Agua Kenning. No. ¿Dónde está el Full Heal directamente? Vamos a dejarnos de hostias. Ahí. Creo que era tipo psíquico el siguiente, si no mal recuerdo. Vamos a verlo. Si la veo, me acuerdo. Sí, está de tipo psíquico. Tengo. Es que mi Charm no sé qué tiene, ¿eh? Contra el tipo psíquico. No tiene nada de Bichar contra el tipo psíquico. Tengo ataques. Tengo Victini, pero. No tengo nada contra el tipo psíquico. Sí, creo que tengo un Sigilip y puedo hacer bastante daño con Victoria y con Rayo. Y con este con Chispa, pero. Bueno, contra el tipo psíquico no tengo nada. Creo que voy a tirar con Garchomp, de momento. Voy a revivir Victini porque creo que lo voy a necesitar. Me da la sensación. A ver, revivir. Vale. Revivir y Max Poción. Y debería comprar, porque estoy en tercer líder y he gastado unas cuantas ya. En fin, vamos. Hola, líder de tipo psíquico. Creo que es esta, vamos, espero no equivocarme. Uy, ¿dónde voy a sufrir? Va a ser con la de tipo normal que tenía el Porygon Z, ese tope de petado. Madre mía, no sé qué hacer ahí. A ver. ¿Dónde espada? Psico, a ver qué me quita ese psico. Vale. Mal, empezamos muy mal, ¿eh? Bola sombra, vale. Eso me duele poco porque es físico y porque no da por stab. A ver, calma. No, tranquilo, vale. Espero no estar muerto, ¿vale? Espero ya nos largamos del medio. Suerte que la artificial de este juego. La inteligencia artificial de este juego no es tan buena como las de los originales, ¿vale? En Esmeralda, por ejemplo, siempre te hacían el ataque que te tenían que hacer aquí, ¿no? Que te hacen. Aquí, yo qué sé. Cuando están a punto de matarte pueden hacer un ataque rollo con un nido o algo así, ¿vale? Lo típico que pasa con la batalla de Pokémon iniciales, pues lo mismo. A ver, Stone Edge. Cosmic Power, vale, él hasta a más uno y a más dos, en principio debería dolerle los suyos. Si no lo mata, lo dolerá. Le dolerá, perdón. Y lo va a matar. A ver, Gardevoir. No es de tipo hada, así que podemos seguir con Chomp. Terremoto. Y morirá, evidentemente. Si tuviera la misma defensa especial que tiene en defensa física, no sé si lo hubiera matado, la verdad, porque tiene mucha defensa especial. Godzilla tampoco es problema en principio, y luego no sé cuál era el que quedaba. ¿Era la Kazam? No me acuerdo. Hace mucho que jugué a controlar esa líder. A ver, el terremoto le matará, evidentemente. Pero el último Pokémon no sé cuál era, no me acuerdo ahora. Gallade. Vale, tiene Gardevoir y Gallade. Gallade creo que tiene la misma defensa que Gardevoir, ¿eh? Es decir, solo cambian ataque y ataque especial. A ver, ganamos a Serena. Y vamos donde. Bueno, no sé dónde tenemos que ir, de verdad. Vamos a ir por aquí. Aquí está Moltres en primera generación. Ahí está, ¿cuál es este? Me suena. Este es el de hielo, creo. Creo que ese es el de hielo. Creo. No me acuerdo. ¿No es el de hielo? ¿Seguro? A ver, tercera medalla. ¿Cuarta cuál era? ¿Cuarta era el de hielo ya? Creo que sí. Creo, ¿eh? No me hagas mucho caso. A ver, vamos por aquí abajo primero. ¿De verdad, tío? ¿Me tiene que pasar esto? Voy a poner un Garchomp para poder escapar rápido. En fin, que ya es mala suerte. Por cierto, no puedo acceder ahí. Tengo que ir por otro lugar. Así que de momento vamos a ir por arriba. Tú. ¡Hostia! ¿Cuál era este? Vladimir. Este no era del equipo. No. ¿Quién coño era este tío? Efectivamente. También salen equipos villanos y todo. Dios. Sí, hombre, pues ahora es que. Madre mía. Lanza espada otra vez. Muy necesario. Terremoto. Es que me da igual que me queden pocos PPs.
A ver, tiene 86, queda Arqueops, que me gana en velocidad. No tengo muy claro qué hacer aquí, Creo que se agrega Victini y esperar a que no me mate de un ataque, aunque, bueno, tiene intimidación. El problema era ese, tiene un ataque de la puta hostia. Y tiene terremoto, creo. O no, no sé. Golpe crítico no podía faltar. Ah, sin crítico me mata, muy bien. Tiene pulso dragón esta cosa, ¿no? Mira lo que me quita con el ataque, es decir, sin ataque especial. Shiftry. Dark Pulse. Vale, ese daño de Dark Pulse no es bajo, precisamente. ¿Cuántos Pokémon le quedan, tío? No quiero luchar contra este tío, no tenía previsto, está preparándome para el de hielo. A ver, venga, Darumaka. Ay, Darmanitan. Vale, me mata con llamarada. Y aquí lo gano velocidad con terremoto. Me queda un terremoto únicamente y aún así ni lo mato y él me matará ahora. Ah, tío, ¿quién se espera que te pase esto en la liga? Encima aparezco. ¿Dónde coño aparezco? ¡No jodas! Suerte que tengo vuelo con ese. Espero que me lleve ahí, vamos. A ver si no le arranco la cabeza. Pff, coñazo, tío. ¿Cómo voy yo hacia ahí? Tengo que pasar otra vez todo esto. Madre mía, espérate. No, los cojones, voy a comprar. ¿Dónde se compra? Se compra ahí, en el siguiente pueblo. Vale, vamos a ir rápido. A ver, no. Como más molestos. En fin, no sé, por aquí. Vamos a meternos aquí dentro. Vamos a ir rápido, por aquí. Si es que me dejan. No me van a dejar, claro que no. Así que por aquí. Y ya estamos fuera. Y vamos aquí a comprar, pues, pociones y revivir, y de todo, porque es que va a ser una masacre esta calle Victoria. Que ya ni se pueda, se pueda no sé qué dungeon, no sé qué, imagínate. ¿Qué hace la enfermedad que estoy atendiendo? En fin, una expoción. Unas 30. Revivir también los suyos, vamos a coger 16, para hacer número redondo, ya sabéis que me gusta. Repelentes que no nos van a servir, así que nada. Ethers, que probablemente no necesite para el Chomp y su terremoto. ¿Qué más? ¿Macho Brace? No. Pulse ya tenemos y voy a comprar más Ethers. 10 más. Vale, vámonos para ahí. Voy a ir rápido. No perder el tiempo porque quiero ganar al Vladimir ese asqueroso. Así que vamos. Rapidito. Si es que me dejan, claro. No va a ser el caso, creo. Se va demasiado rápido. A ver. Ya he leído lo que pone, dejadme ya de hacérmelo leer. Dejadme aparecer, ya dicen de los huevos. No están ahí estos pringados. Y a ver, eso. ¿Qué he hecho? Vale, he pasado por aquí. Vale, pues aquí no hay Pokémon salvajes, ¿no? Así que aquí podemos ir tranquilamente, ¿sí? Es muy raro que no salga un triángulo, pero... Pero este juego... Pero es cosas tiene, ¿eh? Cosas más extrañas tiene. ¿Qué hay? ¿6 alas? Pensaba que había 5. 7. Vale. Vámonos donde estábamos. Ahora tenemos el equipo completo. ¿Y con quién he empezado? Con Keldur, ¿no? Pues entonces vamos a empezar con... Con Crobat en este caso. Bueno, si voy a dejar. No, Crobat gana... es más rápido que Garchomp, creo. Sí, no creo, no, seguro. Así que vamos a abrir con más facilidad aún. A ver, vamos. A ver, con Keldur tengo la mano
hecho una mierda. Y no de hacer eso, ¿eh? Simplemente de aguantar el botón de rápido y de darle con otro dedo al botón de atacar. Así que creo que lo voy a dejar un rato. Pájaro usado que le quitará la mitad de la vida, así que perfecto. Y no sé qué nos hará este con Keldur, pues no ídolo. No, roca afilada y nos va a matar de un golpe. Ya lo adelanto. Es obvio, ¿vale? A ver, Psíquico. Ha dado toda la vuelta y establece el slot. Con Keldur muerto. Ahora cuando tiene Solvest y lo aguanta. Que no lo aguantaría, creo, pero bueno. Y a ver, Drift Blim, mal escrito, evidentemente. Y creo que no le hace absolutamente nada a Iron Man, así que podemos aprovechar y meter unos cuantos lanzas espadas. Así que puede tener Fuego Fatuo. No, tendrá Hipnosis, que es más. Encima se suben los stats, el tío. ¡Otra vez! Ya está más dos otra vez de defensa. Si otro filar le hará el mismo daño. Suerte que no lo mata. Si es que me deja, ¿por qué no va a fallar en ningún puñetero ataque? Ataca ya. Gracias. Me ha hecho de todo. Tiene Will Wisp, tiene Hipnosis, tiene todos los ataques de estado. Que lo veo una tontería, pero bueno. Carracosta. Brelom. O Garchomp. Le hará más daño a Garchomp, creo yo. Lo va a aguantar, eso sí. Ah, pero no. Ah, bueno, golpe crítico. Yo creo que sí que lo aguantaría Carracosta, entonces. Vale, y ahora queda. Le quedan, creo que dos. Queda Arqueops. Quedan tres, perdón. Queda Arqueops, que creo que moriré de un solo golpe en principio. Bueno, no, porque me va a dejar el ataque, así que voy a tener que bustearme. Y el pulso de dragón que me duele bastante, ¿eh? Hazme otro ataque. Bajar el sábado. No, pero este no. Hazme, yo que sé, roca afilada. Este que le sale crítico, ¿no? Y ahora, es que, mira. Es que ahora me va a cambiar de ataque el tío. Claro, bueno, suerte que ha hecho eso. Pero es que ahora me matará del roca afilada, claro. Mierda de Pokémon, tío. Este creo que no puede tocármelo, creo. No. Pero yo voy a fallar. Porque soy así de guay. Vale. ¿Qué representa que tengo que decir a esto? Yo flipo bastante, la verdad. Flipo, pues bastante. Y ahora se va a curar. Así que voy a meterle cabeza a hierro. ¿Y qué le dolerá? Lo va a dar de un golpe crítico. Y ahora, joder. Vale, Zen Mode sale al campo. Zen Mode que moriré de un terremoto, por cierto. No, lo va a aguantar. De verdad, si antes también me lo ha aguantado. No sé por qué. No sé por qué no me he curado. Vale, rayo. Dios, ¿y esa defensa especial? ¡Hala! ¿Cómo está tan chetado este tío? Bueno, pues intentarle causarle algo de daño. Me rabostezo, me da igual. Lo que no puedo hacer es meter al Garchomp aquí de gratis. Porque se va a comer unas hostias como panes terribles. Esto lo voy a revivir después, total, me sobran revivir. Terremoto aquí y ahora sí que te mueres. Perfecto. Perfecto, iba a decir. Shiftry. Vale. Frenzy Plant, Dios mío. Dios mío de mi alma. Voy a curarme. Porque tiene que recargar, evidentemente. ¿No lo mato? ¡Quieto! ¿Por qué me tiene que fallar? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un puto 5% de posibilidades. ¿Por qué me fallas? El Onda Ignea. Mira lo que lo he pensado. He dicho, es que me va a fallar. Efectivamente, así ha sido. Este juego es una mierda. Se me gusta y lo odio a la vez. No es tan puteador, pero la historia está guapa, pero es tan puteador. Bueno, la historia no lo sé porque no me he enterado, pero
lo que es la trayectoria, voy a tener que curar a todos ahora, tío. Qué barbaridad. Qué asco de tío, espero que no salga más. Y el tipo normal, que a ver cómo me lo cargo, porque era una mala bestia. ¿Y ahora por dónde tiro? Vale, déjame irme ya. ¿Esto qué es? ¿Quién hay aquí? No sé dónde estoy yendo, ¿eh? Yo quiero luchar contra el de hielo, tío. Por algo me he preparado el equipo. ¿Está por aquí? No, está aquí en medio. No puedo verlo. Y este no sé... No sé qué tipo tenía este tío. No me acuerdo. Pero voy a luchar contra él. Voy a ponerme a Chondelit. Y voy a curarme al resto. A ver, hemos poción aquí, aquí y a todos los sitios. Joder. Cae victoria más guapa, ¿vale? Pero creo que demasiado difícil. ¡Es V! Este era el jefe del equipo. Efectivamente. Sí, sí. Este era el jefe. Golurk. ¿Es ese que estaba lleno de legendarios Ubers a petar, no? Creo. Vamos a andar crítico. Lo voy a curar porque se va a curar. Entonces, pues yo también me curo. Terremoto, terremoto, terremoto. Ah, podría haber hecho pulso dragón también. Gengar. Vale, Gengar, roca afilada tengo. El Gengar, tiene puño hielo, desgraciado. Uf, ¿quién lo diría, tío? De verdad. Suerte que con la sombra no me mata porque es ataque físico. Pero poco le falta, en verdad. Bola sombra. Baja la defensa. Sí, claro que. Es que claro que sí, tío. Esto no me digas que son predicciones porque esto es lo más random visto nunca. Ahora cambiaré al Garchomp. No, Garchomp está muerto. Cambiaré el linterna. Al Breloom. No, al linterna y me hará otro ataque. No, me he hecho rayo. Pero porque es. Seguro que sabe que no tengo absorbe agua. Es que seguro que lo sabe el desgraciado. A ver, 69, ¿qué? Sustituto, sí, hombre. No, este juego no va a ser sustituto. No tiene ningún sentido, básicamente, en este juego. Bueno, te pueden hacer un... ¿Yo por qué lo dejo en pista, tío? Me mata de un golpe ahora. Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Porque el ataque siniestro que lleva es especial. Night Slash. ¿Eso es especial? Ay, hostia, me he metido. Si no tiene ataque especial. No, sí que tiene, ¿eh? Sí que tiene, la verdad. Sí, es decir, no tiene mal ataque especial. No tiene tanto como ataque físico, pero ataque especial no tiene tan malo, por lo que lo pienso. Vale, muerto. Miss Magius con dos S's. Miss Magius, ¿qué? ¿Con qué Pokémon le hago algo? Espérate, porque tiene Trueno el tío. Se lo saco de la manga. A ver, si esto no es mala suerte, ya no sé qué es, ¿eh? Perdonad que os lo diga. Yo no puedo tocarlo, así que voy a ir a por esto. Menos me sigue dando vida. Solo tiene Trueno. Si tengo que matarlo así, lo mataré así. Sí, efectivamente lo he matado así, pero... Ha dado mucho asco esto. Y queda Genesect, que espérate, porque... Esta cosa... Solo te tengo un Daigne, pero creo que me gana en velocidad del Genesect. No, pero no lo mataré. ¿Qué ha hecho? Ponía algo raro ahí. Ponía algo muy, muy raro. Lo voy a revivir. No sé qué ponía, tío. Ponía algo muy raro. Rayo, no me mates. No me atará, ¿no? No, perfecto. ¿Qué ha pasado? Seguro que es lo que ponía ahí. Es que seguro que es lo que ponía, que ha cambiado de tipo, ¿no? O algo así, ha cambiado de tipo fuego, seguro. ¡Ah! No me lo puedo creer que tenga cambio color. Sí, hombre, los cojones tiene cambio color.
¿Tiene cambio color? ¿En serio? Bueno, ahora no, porque... Me sale la crítica ahora, ¿no? No. Vale, ahora no. Pero es mal. Tenía cambio color el tío. Y ahora es con cambio color. Madre mía. Vale, tiene mi signo en la cabeza. Eso ya lo dije en su momento. Pero ahora es la hora de curarme a todo el puto equipo. Madre mía, las palizas que me meten estos del equipo... Que aún no sé cómo se llama. Pero la madre que los parió a todos porque me están... Es que me están reventando el equipo y yo voy a... Es que me voy a acabar sin dinero al final. Algún punto en el que me quede sin dinero. Suerte que los venzo y me dan dinero, pero es que si no... Mira, compro 40 de estas y... Me quedan 16 únicamente. Una burrada. A ver, vamos a ver por aquí, a ver qué hay. ¿Este quién es? Este es el cabrón de tipo normal, creo. ¿Y este quién es también? Este no me suena de nada. Hay gente que no me suena, yo creo que... No, es que a lo mejor sí. ¿Quién coño era esta, tío? Esta era el tipo normal, esta cabrona era el tipo normal. Voy a fugarme de aquí, voy a por el tipo hielo, a ver si puedo. Quiero vencer primero el tipo hielo, espero que sea ese. Pero déjame cambiar de equipo. Tengo el garchón freeze, evidentemente es el tipo hielo. Tengo el garchón de primero, no, no es lo mejor, ¿eh? A bombas no. Victini es tu hora. Granizo, vale. ¿Granizo? ¿Y tu habilidad? ¿Dónde ha quedado? En fin. ¿Muerto? Sí. Glaceon. Tiene buena defensa especial Glaceon. Pero aún así el Undying le va a doler. Lo ha quemado, menos mal. Blizzard que no falla, me va a congelar a lo mejor. No lo va a hacer, perfecto. No sé si voy a curarme, es que es increíble lo poco que me queda de salud. Golpe crítico además, tío, me tenía que salir. ¿Cómo no? Blizzard que falla. Es verdad, aquí la ventisca con Blizzard no... Es decir, podía fallar. Eso era a partir de cuarta, creo. Vamos, Wayne. Tipo tierra. Y tipo hielos, que nadie de aquí lo contea del todo. Pero bueno, vamos a pasar por linterna y por su surf. No, ¿no? No, no va a ser el caso. Espérate que nos puede destrozar a todo el equipo este coso. Vale, en principio ya está, ¿no? No, superpower, se va a curar. Perfecto, me ha salido la jugada. Y ahora a lo mejor no lo mato porque... Pensaba que... Bueno, sé que lo he matado, pero pensaba que le había quitado menos de la mitad de la vida del primer golpe. Y le queda Kragón al Lagoon, es verdad. No, Kragón es la que muere de un soplo. En defensa, claro, en defensa especial no, pero en defensa tiene 30 de defensa únicamente. Ya está. Ya verás, niveles de diferencia de niveles de 18. Diferencia de 18 niveles y luego he matado con clase de hierro, ya verás. Es que tiene una defensa horrible, que diagonal. Horrible, 30 de defensa base, 30. Vale, pues este era el de hielo, me lo quería sacar de encima por ganar un poquillo de experiencia. Y ahora me voy a coger el objeto ese. Creo que esta era la de tipo normal, si no mal recuerdo. Como sea de tipo normal, es que vamos a flipar todos, Si no visteis el capítulo, miradlo, porque es que al final tuve que coger al Throw. No, al Sauk, tuve que coger al Sauk del PC y lidiar con él, porque si no me lo cargaba. Pero no podía hacer absolutamente nada al pobre. Es que veréis. Vamos a empezar con Chomp. Déjame escapar ya. Sí, efectivamente es esta. Y esta porque sí que suena la canción del gimnasio, tío. Efectivamente es esta, era Nora, me acuerdo el nombre. 34 minutos, voy a dejarlo cuando acabe este combate. Si no me gano, lo dejo. Si no... Es decir, haga lo que haga, voy a dejar el capítulo aquí. A ver, danza espada. Sustituto. Eso no es bueno, No empezamos muy bien, que digamos. Me quedan únicamente 3 terremotos. Hiperrayo. Muy bien. Campeón.
Muerto. Vale, pero no es Suporigon Z, ¿vale? Es una burra de Suporigon Z. Ahora lo vais a ver. Tiene rayo, tiene Dark Pulse, tiene Tire Attack y tiene rayo. La gran velocidad. Eso es bueno. Eso es muy bueno porque no me ganan velocidad delante en el gimnasio. Y aquí sí que le gano y encima creo que lo mataré de un terremoto porque estoy de más 2. Efectivamente, me lo saco del medio. Bien, bien. Muy bien. Miltank, vale. Tanque defensivo que también morirá. No, no puede ser sustituto. Así que roca afilada. Me da igual. No me da igual porque voy a fallar. Pero de dos, sí, de dos sí que me lo cargo. Y Garchomp, que creo que se ha sacado tres o cuatro ya del medio. Eso sí, este cabrón, ¿vale? Este cabrón tiene un... tiene un Meloeta que da mucho por culo. Ahora la cuestión es usar un Éter para terremoto. Porque el Meloeta, si no, no me lo saco del medio. Su terremoto, como habéis visto, no me hace absolutamente nada. Y ahora puedo tener yo un terremoto. No lo mataré. El suyo, por eso tampoco me hace nada. Pero ahora puedo curarme gratuitamente. O sea, no gratuitamente. Mira, 9 max pociones, ¿eh? Tenía 30 o 40. Una vez su terremoto no me hace nada. Yo y el mío, él, se lo fulmina. Y si no entra en Meloeta, entrará el. Entrará después. Es, por cierto, Meloeta en forma lucha. Gengaskhan, vale. Gengaskhan tampoco es ningún problema. Así que moriré de un golpe. De dos, perdón. Puño de drenaje tampoco me intimida nada. Y podría hasta curarme. De hecho, creo. No. Si tengo miedo de que Meloeta me gane en velocidad. Que me va a ganar, por cierto. El Meloeta de forma lírica me gana en velocidad, juraría. Así que creo que esa es muy necesaria. A ver, Meloeta. Meloeta Shiny, por cierto. ¿Me va a hacer canto? ¿De verdad? Bueno, pues algún tiempo. Si me sigue haciendo canto, tendré que fallar alguna vez. Stone Edge, vale, eso no me hace nada, tranquilo. Terremoto, puño de drenaje, vale. Si no me mata, que me matará de un golpe crítico. Claro que sí. Porque si no, moriré de un terremoto. Estando más 2 y me ha jodido el sweep. La puta que lo parió. Suerte que es tipo. Lucha y le puedo meter un pájaro rosado que lo va a dejar bien tocado. Puño de drenaje que me va a hacer cosquillas. Le resisto por 4. Bueno, cosquillas tampoco, me ha quitado lo suyo, por la diferencia de niveles, supongo. Pero el pájaro santo sí que le dolerá, por eso. Aunque creo que este tiene más defensa que... no sé esto. No, lo que le cambia es la defensa especial, la defensa creo que está igual. Canto. Hyper Voice, buah. Vale, y es tipo lucha, ¿no? Esta cosa. Vamos a meter el psíquico. Bueno, era Meloeta. Muere la Meloeta. Golpe crítico, no sé si es necesario o no, pero bueno. De todas maneras, de combate ya este hecho. A la primera, porque he matado al Porygon de un golpe, porque si no me hubiera costado mucho más. Y vamos a dejarlo aquí. Creo que llevamos ya 5 líderes, creo que llevamos, o 4, no sé. Así que el resto vamos a hacerlo en el siguiente capítulo. Así que como os digo siempre, dale a like, suscribiros, comentad y nos vemos en el siguiente. Adiós.